¿Qué tal? Mi nombre es Leon Vidal. Hoy grabaremos la unidad de control robot. Acompáñame a este viaje. Sí. Entonces entra al salón cama. Y en el segundo piso, no, 48 asientos de mi cama. Dejé de la ventana. Bueno, el bus. Ya estoy feliz de viajar en este bus de Condor Bus. Voy a viajar esta semana con mi mami Chávez. Viajando un bus de terminar Alameda. Entonces, le da calor, aquí está muy caluroso. Aquí tenemos un descansapiés. Te da calor. No. Tengo más espacio para viajar. Bueno, aquí estoy feliz, gente, para viajar en este viaje de Condor Bus. Yo que vi un pasaje. Oh, encontré un pasaje de Condor Bus. Encontré un pasaje de Kender de Condor Buses. Voy a guardar su foto. Bueno, gente, disfrutaremos el viaje mismo. Tenemos una vista previa del bus. Aquí tenemos el descansa piernas o reposapiés, y tenemos el que descansa piernas de Modasa. Este bus es Perú y es la tercera vez que yo viajo en bus Modasa dejando el bus, pero esta vez diferente, con asientos todo diferente. Allá está el baño y tenemos estos asientos semicama de Modasa, que son que son muy cómodos y son de felpa. Recuerden, los estos son de felpa. Bueno, la reclamación es buena. Miren. La siento, chiquillos. Oh, disculpe. Bueno, aquí no sé si se me ve, pero desde otro viaje corto yo parece todo en el estado original. Así. Y bueno, ya podré disfrutar de mis aventuras. Vamos a moverse. Acá estamos moviéndonos en este bus, Modasa de Condor Bus. Bueno, es una emoción para mí, porque vamos a viajar felices en este bus de la empresa Condor Bus. Bueno, igualmente quise viajar esta empresa de turbus a Rancagua, pero en esta vez en abril lo hice en Jetsur. Esta le hicimos en esta lluvia para poder viajar en la empresa Condor Bus. Ahí podemos ver un bus de turbus que va a Quilpue a Villa del Mana, y ahí podemos ver el taller de turbus. De turbus, hay algunos buses de Condor Bus, de turbus. También estamos viendo varios buses de Condor Bus, turbus y turbus aeropuerto y Tachuapa. Bueno, yo quise viajar con Condor Bus de abril, pero debido a la agotación de los pasajes no pudimos. No se pudo debido a lo que aún quedaban asientos, pero nada. Todo agotado. Aquí estamos pasando un mercado americano y un bus de M-Bus, una Emita, y un bus de Nueva Andimar VIP. Bueno, el bus terminaría en Rengo, en la ciudad de Rengo, pero no, yo ya di el trayecto Santiago Rancagua en un Condor Bus. Condor Bus para dirigirme directamente hacia la ciudad de Rancagua. Bueno, aquí tengo el asiento con la otra butaca, que también es el mismo. Bueno, ahí venía un personaje como Akina Neru, Hatsune Teto. También hay otro personaje, Hatsune Teto, Hatsune Miku. También personajes de otras caricaturas,
pero no, pero me gustaría las de Vocaloid. Me gustaría las de Vocaloid, pero absolutamente, pero bueno, aquí todavía no tenemos como absolutamente algo así, algo parecido, algo así. Pero baja de mi hermana, baja de volumen, baja de más. Aquí tenemos, aquí vamos en saliendo de Santiago, pero nosotros, yo tomé el buen Colón porque me quedaba cerca de la casa, y si yo tomo la estación central me demoraría como una hora, pero en el caso de Colón ahorraría tiempo, me demoraría como unos 20 minutos. El bus pasa por, pasa la autopista General Velázquez, General Velázquez, que es un eje de la autopista central, algo parecido. Bueno, ahí estamos tomando el bus desde Terminal Alameda. Y bueno, hice viajar en Cóndor porque es una empresa de buses en Chile que es filial de Turbus, filial económica. Y bueno, me gusta viajar en una línea de buses Turbus, que la mayoría yo hago estos videos. Y bueno, iba a hacer un viaje a Curicó, pero digo, a la falta económica no se pudo ir. No se pudo y tuve que reemplazarlo por viaje a Santiago Rancagua en la línea Cóndor, porque tuve que hacerlo. Tuve que hacerlo porque no pudimos, mi manager me contó, debido a los problemas que, debido a varios problemas, pero no de, no mío, que me porté mal, pero no, eso no. Solo tuve problemas, con mi hermano Fernando, pero no se lo voy a decir en el canal. Aquí ya estamos saliendo de la General, saliendo del túnel de la General Velázquez, que es un túnel de trinchera cubierta, que es una trinchera cubierta, es un túnel nomás, un túnel, solamente un túnel. Bueno, hay un bus de Talca, no lo pude mostrarlo debido a que se me pasó. Y ahí pasamos un bus de Expreso Santa Cruz. Bueno, acá pasamos, ahí ya salimos del túnel y nos dirigiremos rumbo directo hacia Rancagua, capital región de O'Higgins. Bueno, aquí estamos pasando por varios lugares de Santiago, que es Cerrillos. Allá se puede ver el taller de la empresa Pullman Bus, allá en Santiago. Bueno, nos dirigiremos en... Bueno, nosotros nos dirigimos hacia Rancagua, pero no sé si tendré preguntas si el bus pedía en Colón, en San Bernardo. Bueno, como yo vivo en La Pintana, tomo el bus San Bernardo. Bernardo en abril, pero esta vez lo hicimos en la calle, fuimos en la autopista central. Lo hice en la estación central porque quise hacerlo, pero luego debido a que el bus no pararía en Colón, así que tomé el bus en Alameda, así de fácil. Aquí podemos ver algo del bus, algo de las zonas. Pasamos el mercado de Lobaidor, pero ya lo pasamos. Pasamos varios locales de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, que es una comuna que es bien, pero bien popular. Eso sí, conocida por el mercado de Lobaidor, pero eso se pide carnet de identidad y otras cosas más. Acá pasamos todo Santiago, que es la metrópolis. Saliendo de la metrópolis, todavía hay lluvia, no se puede ver algo de la ciudad, pero tendré muchos lugares que hablar, porque igualmente me gusta Santiago, la ciudad donde vivo, todo el tema. Bueno, aquí estamos pasando por varios lugares de la comuna de Los Espejos, Cerrillos, Lobaidor y San Bernardo, pero todavía no llegamos a San Bernardo. Tenemos que llegar a San Bernardo primero, ¿no? Y después dirigirnos a Rancagua, pero no sé si ese bus pasa
en San Bernardo? No lo sé, pero tendré que ver. Hemos pasado de la Vespucio Sur y dirigiéndonos hacia la comuna de San Bernardo. No sé si tendremos detención, pero ahí podemos ver varios de los tacos en la autopista central. Acá estamos viendo todos los paisajes. Los paisajes de toda la ciudad de Rancagua. Bueno, yo prefiero el bus de las 2 y media, porque el bus sería de las 2 y media desde aquí, desde el señor Alameda. Y ahí podemos ver varios lugares de la comuna. Ahí pasó un bus de Tacoa, y está todo desempañado, ¿no? No hay nada que hacer, nada que hacer, a disfrutar. Bueno, seguramente estos buses son más preciosos, son buses semicama. Todos los asientos originales, todos recordemos que todos son los asientos originales. Y bueno, ahí estamos en la autopista central de la zona industrial de San Bernardo y de Los Espejos. Ahí pasó un M-Bus, pasamos varios buses, y pasamos la comuna de San Bernardo. Llegamos a la comuna de San Bernardo, en la zona industrial de San Bernardo, para dirigirnos hacia la comuna, hacia Rancagua. Bueno, para que tú seas muy separio, tienen aquí hay una zona industriales, hay zonas industriales de la comuna de San Bernardo. Zonas industriales, están las zonas de las casas, hay varias zonas de esta comuna. No conozco tanto acá, pero igualmente puede investigar y luego me la comenta. Y bueno, ya estamos pasando en pleno Santiago para dirigiéndonos hacia la comuna de Rancagua, capital región de O'Higgins. Unidad de Talca, París y Londres que va rumbo a Talca. Es un bus a Longcama, más a Zeus 4, que también lo cacho este bus, es un 8x2, pero pocos buses tienen 8x2 con el tipo de asiento salón cama, algo parecido acá en nuestro país. Oh my god, que me da miedo esto. El bus parará en Colón. Parará en Colón, porque hay pasajeros allá. Ese bus tenía una parada, algo así, algo distintivo. Pero igualmente, ahí pasó otro bus de Condorbus. No sé si la vuelta tomaré, pero esto lo dejé como un proyecto. Bueno, eso lo dejé como propuesta, tomar el Condorbus. Y ahí pasamos el paradero Colón, donde tomo el bus, donde antes yo tomaba el bus acá en Rancagua. Y bueno, aquí podemos ver una unidad de buses Nilagüe que pertenece a la empresa de buses Pullman Bus, que es la empresa Pullman Bus. Y ahí pasamos el bus de Talca, París y Londres para tomar los pasajeros. Ahí pasó un bus de la empresa Transantín que va hacia Santa Cruz. Este bus iba para la empresa de transportes peruana Siva, pero lamentablemente lo compró Transantín, la empresa chilena, empresa de nuestro país. Bueno, ahí nosotros nos movemos del paradero Colón y nos dirigiremos hacia la ciudad de nuestro destino, que será Rancagua. Nuestra ciudad de destino será Rancagua. Y estamos listos para dirigirnos hacia la ciudad de Rancagua, capital región de O'Higgins. El bus se mueve para dirigirnos hacia Rancagua. Nos vamos a Rancagua, sí. Vamos hacia Rancagua. Ahí pasó un bus, me vas a hacer 5 de Andimar. Podía tomar esos buses, pero algún día.
día no. Un día, sí o no. Comenten en los comentarios. Acá pasamos el Cerro Chena. Chena con los accesos de Catemito Norte y Catemito Sur. Bueno, aquí pasamos a la zona industrial de San Bernardo, con lugares que donde venden camiones, buses, todo ese tema. Aquí estamos pasando uno de los accesos para dirigirnos hacia Rancagua. Recuerda que guarda también suscribirte a mi canal, así para apoyar por mis trabajos de YouTube, que absolutamente ya subí el vivo y ya está listo. Aquí pueden ver el tren accidentado de F. Acá ya nada. Ahí se puede ver el tren accidentado, pero con trabajos. Cercano a los naranjos, ahí estaba el accidente, pero se está retirando el tren afectado. No sé si ya vimos el tren, ahí podemos pasar una unidad de Travel Tour con destino a Santiago, hasta presa de Chillán, por si acaso. Bueno, creo que el tren, creo que fue retirado, o el tren, no sé qué, el tren estaría al otro lado. Bueno, aquí estamos pasando por varios lugares icónicos, varios lugares que están acá. Bueno, la autopista central es parte de Vía Chile también, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los buses. Bueno, pero hoy tiene que ver, hoy vamos a ver cómo ocurrió el accidente. Bueno, ya anuncié en el canal que hubo un accidente de ese auto, no, de ese tren, con el tren de carga, que además el servicio de tren está suspendido y tu opción será tomar un bus a Rancagua. Será tu opción. Ahí se puede volver el puente Maipo. Llegó el puente Maipo y también el icónico puente Maipo, que nos dirigiremos pronto hacia la ciudad de Rancagua. Ese es el río Maipo, que allá Maya ya cambió el nombre a río Mapocho. Ahí estamos pasando por varios lugares. Ven. Ven. Ahí viene. Así que vamos a dirigirnos hacia la ciudad de Rancagua. Ahí se puede ver otros accesos más antiguos, pero ya no se ocupan. Ya no se ocupan nunca más. Y quitando el trayecto de autopista de Maipo, y ahora este trayecto está con autopista central, por si acaso. Y estamos acercándonos a Bui. Ahora nos dirigimos a la autopista central para irnos hacia la ciudad de Rancagua. ¿Está autopista central o la ruta del Maipo? Bueno, aún quedaba trabajo en la autopista, pero la autopista está haciendo su cargo importante. Ahí se puede ver un DM bus, un turbus, un linatal, un transantín, varios buses más. Ahí se puede ver otra unidad de turbus. Hay varias unidades que trabajan para la ruta Santiago Rancagua, por si acá. Bueno, ahí estamos llegando normalmente a Rancagua, pero no, todavía estamos llegando. Bueno, nos faltó otro lugar que está cerca de Rancagua, que es Mostazal, donde el show Lina de Lina Vallejos va a hacer su show oficial acá en Chile. No se lo pierdan, ahí dejaré el link, porque además Lina va a hacer un show Lineal acá en Mostazal. Ahí se los muestro, ahí se los voy a mostrar para que pongan atención. Acá estamos llegando a la ciudad de Wynn. A The Wynn, y pasó varias unidades de buses. Bueno, acá estamos pasando otros sectores de Wynn, como Paine, Champa, Linderos, entre otros lugares de la zona sur de Wynn.
tres lugares no llega a Transantiago por si acaso. No son de Santiago, ya salimos de la ciudad y ya vamos a dirigirnos rumbo hacia Rancagua. Muestro cómo son los reposapiernas o reposapiés. Así son. Retomando el viaje, estamos en la comuna. Ya estamos saliendo de otros lugares como Wiki, otros lugares de cercanos a Santiago, los cercana. Ya estamos saliendo de Win y saliendo de esas localidades cercanas de Santiago. Bueno, antes de pasar de esos lugares, vamos dirigiéndonos hacia la zona de viñedos y hacia las zonas más acústicas que he visto en mi vida. Gente, ya estamos acá en Dedo o Isla de Maipo. Bueno, creo que estoy acá todo cansado, tengo sueño, si no sé que el celular se está agotando. Bueno, ahí estamos dando un viaje, algo así. Ahí vamos a ver. Bueno, acá el bus ya está yendo a varios lugares, localidades cercanas, varios lugares de acá en Isla de Maipo. Acá estamos pasando por varios lugares de Isla de Maipo que son bastante peculiares. Aún sigue chispeando. Seguramente aún sigue chispeando. Y ahí vamos directamente con velocidad hacia Angostura de Paina. Ahí se puede ver algo de Paine. Es una localidad pequeña. Es un lugar muy, pero muy pequeño. Y se ve una piscina ahí, allá. Como la gente pone piscina para los veranos, para los niños, para todo. Y bueno, para allá creo que se ve la acceso sur, otro eje de la ruta de Maipo, que se ahorra tiempo. Se te ahorra en usar, ¿cómo se dice? En usar la ruta 5 para tomar Vespucio, y el acceso sur ahorra tiempo, así de fácil, ahorra más tiempo. Acá estamos pasando uno de los accesos de del acceso sur. Es uno de los accesos que están acá. Y después estamos pasando a las terceras pistas de la ruta 5 sur. Que es algo inusual, algo muy movedizo. ¿Movedizo? O sea, es raro ver aquí aquellos lugares. Ahí dice La Florida, Puente Alto, La Pintana. La Pintana es la laguna donde yo vivo, principalmente. Creo que ya paró de llover. Quizás paró de llover, no lo sé. Pero creo que ya paría. Algo únicamente. Pero igual vamos a ver más partes. Acá. Ahí pasó un bus de tres cumbres, pero se pasó de largo. Pasó la partida de la nada. De la nada pasó. Bueno, aquí el bus toma una agencia, un peaje, que es para buses. Estos siempre los buses los toman porque es una tenencia de carreteras, de carabineros, pero yo digo carabibuenos, como en el doblado cuando salía ese carabibuenos, que es algo inusual. Aún sigo goteando de acá, sigue lloviendo, pero yo usualmente disfruto siempre el viaje, algo inusual. Estamos pasando en el peaje de Angostura, pero nosotros el bus va a tomar tag, porque el bus tiene tag, el bus siempre tiene tag, algo inusual, porque algo esencial para los buses tienen tag, así de fácil, tienen tag.
pero no se puede, pero no suena, porque los buses tienen tag, algo esencial. Ya les dije que era algo esencial. Ya les dije. Bueno, esta zona es remodelada. Esto fue remodelado. Remodelado la autopista, remodelado todo. Remodelado casi todo, todo, toda la autopista. Para juntar las terceras pistas. Para remodelar todo. Todito. Estamos pasando en el casino Monticello. En el teatro Monticello. En el Mostazal, donde. ¡Oh, puta madre! Oh. Gente, pero no la moleste porque está sonando una bocina. Ahí pasamos al casino Monticello, dije, porque vio al problema. Este es el casino Monticello, donde Lina Vallejo va a hacer su propio show, que va a ser acá. Ya estamos pasando en la localidad cercana a Rancagua, que es San Francisco Mostazal, y ya ingresamos a la región de O'Higgins. Su capital es Rancagua. Adiós, región metropolitana, o la región de O'Higgins. Pero ya pasamos, ya pasamos. Ya abandonamos la región metropolitana y ya llegamos a la región de O'Higgins. Te conecto a la región de O'Higgins. Ahí se ve la pista antigua. Estas son las otras dos. Terceras pistas. Bueno, estas son terceras pistas de la ruta 5 sur. Seguramente terceras pistas. Diría yo. Terceras pistas para esto. Para tu autopista. Bueno, en 2021 se estuvo remodelando para activar las terceras pistas, algo inusual, algo parecido, porque y ahí se puede ver el sistema TAG, el sistema de peaje, que solo sirve que no, solo para camiones. En verdad, no lo sé si sirve, pero sirve para camiones. Ahí se puede ver estacionamiento de camiones, que es algo diferente. Algo diferente. Y bueno, este video lo hago una aventura con mi mamá Chávez y con mi hermana. Yo viajé este bus y viajé es la tercera vez viajando en Condor Bus. Tercera vez viajando en Condor Bus. Y primera vez viajando en Condor Bus hacia Rancagua. Bueno, la primera vez a Rancagua, es la segunda vez que voy a Rancagua, pero en la línea Condor Bus por primera vez. Es algo bastante inusual. Aquí pasamos un camión de carga, pero yo no soy fanático de camiones, yo soy fanático de los buses. Algo así. Ahí se puede ver el camión que va rumbo al bypass, el bypass de Rancagua, pero este bus toma la ruta antigua a Rancagua, la antigua ruta 5, pasando por entrando a la ciudad de Rancagua, pero hay otro que es el bypass de Rancagua, que es otro más. Es otro bypass, algo inusual. Pero ya dije inusual varias veces, no lo voy a decir nunca más. Ya dije varias veces, algo inusual, por eso. No, me asusté porque había una alarma SAE de Onemi, pero actualmente se llama Senapred. Y bueno, aquí podemos ver, ya estamos llegando hacia Rancagua. Ya llegamos a ese peaje donde va Rancagua. Bueno, ya pasamos la zona de Graneros, porque... Okay, ya me alertó una alarma SAE, chiquillos. Me alertó una alarma SAE, acabo de decir. Pero me asustaron, nos asustaron. Algo inusual. Pero igualmente, todo tranquilo, ya estamos tranquilos. Bueno, es la zona de Graneros. No sé si en Rancagua, pero algo así. Pero la verdad fue bastante turbio para mí, porque es algo turbio. Igual parecido a la cara turbia de los pingüinos en La Habana Máscara. Pero igualmente, de algo así. Va a sonar. Bueno, gente, ya estamos en la ciudad de Rancagua. Bueno, debido a eso, hay un canal de granero que se había tuvido falla. Entonces, el problema y ya no sonó más. ¿Ves? Fácil. Bueno, ya ingresamos a la ciudad de Rancagua.
Day, Tanamina Kennedy, Punta del Sol, entre otros lugares. Bueno, aquí se puede ver más de Rancagua, algo más de Rancagua, hay varios lugares, pero ahí se ve todo bonito. Bueno, esta autopista conecta Rancagua, si me equivoco, conecta Rancagua con varios lugares, Graneros, Codegua, entre otros lugares. Hay un, bueno, había un canal que está causando graves problemas, es el canal de Graneros, que no sé cómo se llama ese canal, bueno, ese canal de Graneros, de la comuna de Graneros, algo así. Arriba tenemos varios lugares de luz de las cabeceras, las paqueteras, diría yo. Acá tenemos, ahí pasamos, ahí hemos llegado a la ciudad de Rancagua, capital región de O'Higgins. Ahí se puede ver todo Rancagua, todos los lugares, todo lo que es bonito, todo su tema. Puro su color. Rancagua es la ciudad donde mi madre Chávez, donde antes vivía, bueno, mi madre Chávez vivía acá en Rancagua, pero hace años, en el sector de Codegua. En Codegua vivía, ya cerca de Rancagua, pero yo vine a Rancagua para disfrutar, para conocer. Bueno, como soy de Santiago, yo ahí vine aquí. Hemos llegado a la ciudad de Rancagua, capital región de O'Higgins. Hemos llegado al terminal O'Higgins de Rancagua. Hice el trayecto de buses Jet Sur ida y vuelta. Y ahora el Jet Sur, el de ida. He llegado a Rancagua. Rancagua, ciudad de capital región de O'Higgins, pero todavía aún llueve. ¿Aún llueve todavía? No lo sé. Pero igualmente creo que para llover, no lo sé, pero me voy a preguntar. ¿Sigue lloviendo Rancagua? No lo sé, me voy a preguntar ahora mismo en Rancagua. Hemos llegado a la capital región de O'Higgins, que es Rancagua, y hemos llegado. Ahí se puede ver dos buses, se ve un bus de Villarco, un Mazda CU5 de Jetsur y un Marco Polo G7 de M-Bus, que la mayoría va por el bypass, pero creo que M-Bus no va hacia Rancagua, pero alguna salida nomás, diría yo. Ese bus de Jetsur que también allá va a Gorbea, y Temuco Gorbea. Gorbea también fui, pero en 2019 y 2020, en los veranos, la mayoría. Ahí está el bus del Inahue, filial de Pullman Bus, y rumbo a Talca y Parral. Nuestro bus de Cóndor Bus, vamos a ver de por fuera y lo grabaremos. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte y dar like a este video. Así que chao chiquillos, nos vemos en el próximo video. Chao.